Chicas y público de Telediario del 6, les cuento la calidad del aire, al menos en su última actualización. En su mayor parte se viste de color naranja y amarillo. ¿Qué quiere decir? Que pues estamos respirando un aire muy contaminado, aparte de las altas temperaturas. Toda la información más adelante. 5:35 de la tarde, de regreso con la información ahora de los detalles meteorológicos y por supuesto la calidad del aire. Salimos de casa y actualmente estamos respirando una mala calidad y en algunos puntos regular. Por ejemplo, Pesquería, Pueblo Serena, Escobedo, Santa Catarina. Ahí en fuera, en la mayor parte de la zona metropolitana, pues la calidad es mala. Y por supuesto, hay que cuidarnos con mayor razón. Pues hay que utilizar el cubrebocas. Si me permite darle esa recomendación, es importante utilizarlo. Aparte del COVID-19, por supuesto también los altos contaminantes que están ahí a la orden del día. Vamos a concluir esta jornada con 29 grados, medio nublado, tiempo cálido. La lluvia está descartada para mañana. Hay una ligera esperanza de precipitación. No es muy alta la probabilidad, pero al menos no lo descartamos. Muy temprano, 22 grados, medio nublado, bochornoso. Después por la tarde esperamos 38 grados como máxima. Tiempo caluroso. La humedad nos va a acompañar y esto hace que la temperatura se sienta como si fuera estuviéramos 40 grados, aunque la máxima va a ser de 38, el bochorno o bien la sensación térmica es una temperatura más alta. Cielo parcialmente soleado por la tarde, algunos chubascos en las sierras, la probabilidad de lluvia solo en un 20% y por la noche 29, viento del sureste. La lluvia es escasa de nueva cuenta en Monterrey para este próximo jueves, parcialmente soleado, soleado con viento, mínima de 24 y máxima de 37 grados. ¿Apreciamos el pronóstico de precipitación durante el fin de semana? Sí, pero todavía faltan muchos días. Hay que estar monitoreando constantemente esta información porque actualmente en el Caribe Occidental tenemos una vigilancia tropical, su desarrollo cerca de un 40 a 50%. Faltan muchos días. Tendremos novedades durante el fin de semana. Todo depende de la intensidad y el desplazamiento de esta vigilancia tropical que todavía está muy lejos de las costas mexicanas. Y bueno, hasta el momento no se descartan algunos chubascos el viernes, el sábado. Máxima de 36 a 37 grados, caluroso. El domingo parcialmente soleado, 36 grados. Y para el lunes, medio nublado con chubascos y 35 grados como máxima. Algo variables las condiciones y las temperaturas de aquí a los próximos 5 días van a seguir siendo altas, es habitual en esta época del año. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más. Buenas tardes.